Pues Nacional Iván Saquicela llama a juicio por peculado a 15 procesados por el caso Zinge y ratifica la medida de presión contra Jorge Glass y Carlos Pareja Llanoselli. Se calcula que el perjuicio al Estado asciende a 28.4 millones de dólares. Es el segundo llamado a juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glass en otro de los capítulos de la corrupción de la Revolución Ciudadana, y esta vez por la licitación y adjudicación del campo Zinge, cuyo perjuicio se calcula en más de 28 millones de dólares. El exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, también llamado a juicio, cuestiona la decisión del juez y aduce supuesto desconocimiento del tema. Me llama la atención que no haya ni siquiera revisado los argumentos que nosotros pusimos a esos fraudes financieros contables de la Contraloría y de la Fiscalía en base a unas pericias que son un fraude. No obstante, también se llamó a juicio a su hija Silvana Pastor, y es que acto seguido de la adjudicación del contrato, la hija del exministro se enroló en la empresa Digoil, beneficiaria del contrato. Han sido, como se dice, el picante o la salsa que han utilizado ciertos medios de comunicación para darle un aspecto de corrupción al asunto. El proceso por peculado nace de un informe de Contraloría que estableció el incumplimiento de requisitos básicos para la contratación de este consorcio y subestimación de reservas del campo Zinge, con el supuesto perjuicio millonario al Estado. David Burgos, técnico que realizó el cuestionado informe de reservas, fue también contratado de inmediato por la empresa. Su abogado dice que lo criminalizan por trabajar. Se indica que posterior a ello ha ido a trabajar en la empresa y con un sueldo alto en el cual se ha beneficiado, lo cual es así toda vez que en el histórico de esta empresa los sueldos que él, en donde él ocupaba, que era gerente, tiene ese mismo valor, no se ha beneficiado. Son 15 los procesados entre exfuncionarios públicos y representantes de la empresa, y todos fueron llamados a juicio, pues para el juez existen graves indicios del cometimiento del delito de peculado. Dentro de este proceso, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó 120 elementos de convicción entre pericias contables y de negociación petrolera. Los elementos presentados también por la Procuraduría General del Estado en calidad de acusadores particulares fueron acogidos en su totalidad por el juez nacional, Iván Saquicela. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.